Hola viajeros. Bienvenidos a nuestro canal. Lo que podemos hacer en Mendoza dependerá de la estación del año y del interés del viajero. En este video te contaremos las principales actividades que podemos realizar en esta hermosa provincia. Una de las mejores formas de conocer la zona céntrica de Mendoza es realizar un city tour. Podrás conocer la historia y la cultura del lugar, tanto en sus museos y centros culturales, como en sus plazas, edificios públicos y cafeterías. No te pierdas de visitar el Cerro de la Gloria, el Parque General San Martín, con jardines, rosedal y un espejo de agua artificial, el área fundacional, el Parque Central y el Barrio Cívico. El centro está rodeado de árboles y sus calles son tranquilas y seguras. Recomendamos caminar a lo largo de toda la peatonal Sarmiento para aprovechar a visitar las principales plazas, Independencia, España, Italia y Chile, ya que son perfectas para un descanso. Te dejamos un pequeño tip: subir hasta el Cerro de la Gloria y tomar una foto de la vista panorámica durante el atardecer. Hacia el sur, por la Ruta Nacional 40, puedes realizar uno de los paseos obligatorios de Mendoza, que es un tour completo en algunos de los viñedos incluidos en el circuito del vino de esta provincia. Hay muchas empresas turísticas que ofrecen recorridos a viñedos y bodegas que elaboran vinos de excelencia. Los guías especializados en enología comparten sus conocimientos sobre el mundo del vino, brindando detallada información. Los tours finalizan en salas de degustación, donde se ofrecen consejos e indicaciones para una correcta cata del vino. Una ciudad importante es San Rafael, donde se puede alternar actividades recreativas como rafting, trekking, windsurf, pesca y cabalgatas, y además visitar museos, así como también diques, el Cañón del Atuel y la Represa de los Reyunos. Si viajas a Mendoza a finales de febrero o principios de marzo, puedes ser testigo de la Fiesta de la Vendimia. Se trata de una celebración que consta de varios días, en la que los habitantes agradecen la cosecha de la uva de cada año, y se conmemora el esfuerzo y trabajo viñatero mendocino, con un programa que incluye espectáculos, desfiles de carros alegóricos y visitas a bodegas y viñedos. Si lo que se busca es más específicamente el turismo aventura, te recomendamos animarse a hacer rafting. Es quizá la actividad más solicitada por los turistas durante el verano. Cualquiera sea el nivel al que te arriesgues, siempre es recomendable contar con una agencia de turismo especializada, que te ofrezca toda la seguridad y el equipo necesario. Un clásico de invierno es esquiar en las leñas o en los penitentes. Los centros de esquí más importantes de Mendoza y los más destacados de Sudamérica cuentan con más de 20 pistas de esquí, además de una excelente hotelería y gastronomía. A pocos kilómetros de las leñas se pueden visitar otros grandes atractivos, que son el Pozo de las Ánimas, Valle Hermoso y la Laguna de la Niña Encantada. Además, te recomendamos visitar el Aconcagua, que es el cerro más alto de América, el cual está en el Parque Provincial Aconcagua. También a unos kilómetros está el Puente del Inca, que fue declarado Monumento Natural. Bueno viajeros, gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos que este video le haya ayudado un montón para planificar su próximo viaje a Mendoza. Queremos decirte que nos ayudarías mucho dejando un me gusta y un comentario, contándonos todo lo que quieras, o alguna duda o sugerencia que tengas. Si te gusta la temática de viajes, nos encantaría que te suscribas para unirte a esta familia viajera. No te olvides de activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. ¡Hasta la próxima!